Saludos futuros subordinados, ¿cómo están? Espero y estén súper bien. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Villanos, donde en esta ocasión les traigo noticias calientitas, chismecito, ya que se revelaron nuevas imágenes de diferentes localidades de la mansión de Blazkat y del laboratorio de Mishi. Y no solo eso, sino también una leyenda que dice que se estrenará en HBO Max. Aquí todo el fandom está explotando pensando que no la van a poder ver, ya que se necesita el servicio de streaming para apoyar a la serie. Pero, ¿en realidad solo será exclusiva para el servicio HBO Max? Todo el chismecito e información en este video. Así que, sin nada más que decir, chavales, ¡vamos para allá! Bueno, empezamos por lo más tranquilo, y es de que se revelaron 5 imágenes nuevas full 4K de la serie en la página de Animation Studios como banner para su página. ¿No les parece eso curioso? Bueno, las primeras 2 imágenes no tienen nada en especial, excepto por este majestuoso señor de la maldad, jefecito chulo, señor Blazkat full 4K. Donde lo podemos ver en su oficina con 2 plumas al lado, un cráneo y sosteniendo un reloj antiguo. Sinceramente, no tiene alguna cosa interesante esta imagen, excepto que lo podemos ver con muchísimo más brillo, muchísimo más color que con otros episodios anteriores o otros cortos. La verdad es de que soy bastante fan de esto. Y bueno, en la siguiente podemos ver la mansión por fuera, la verdad igualmente, tampoco nada interesante. La tercera imagen podemos ver el dormitorio del Dr. Flug, según yo no tiene nada de diferente a como lo vimos en la serie, en el piloto. Están los mismos cuadros secretos para no ver sus caras, pero aquí es en donde se viene lo chido, ya que en la cuarta imagen podemos ver una especie de laboratorio, ¿verdad? Claro que sí. Pues bueno, les diré que este laboratorio es el mismo que vimos en la publicación de Miss Mamacita Heat cuando capturó a Penumbra. Tienes ojo de halcón. Así es, como podrás estar viendo, el fondo es exactamente el mismo. Podemos ver exactamente en las mismas posiciones, pero un poco más extendido. Ahora con una especie de caldera, por decirlo así, que más o menos dice self y algo más, y abajo concentrado. Podría ser algo así como autosuficiente, algo que esté en automático y concentrado. La verdad no sé 100% lo que dice, pero si a ti se te ocurre algo, ponlo pues bueno aquí abajo en los comentarios. De ahí en más no se puede ver algo interesante. Los químicos no sabemos lo que podría ser, pero si quieres ver el video análisis que le dediqué a esta publicación, aquí lo tienes aquí arribita. Y aprovechando, puedes darle un me gusta a este video y una compartida, la verdad es que no te cuesta nada. No le voy a fallar, mi señor jefecito chulo, señor. Pero bueno, sigo con la imagen que está explotando a muchísimos y preocupándose que no vayan a poder ver villanos legalmente, y es esta, donde podemos observar la oficina de Blazkat, donde podemos igualmente ver su silueta y de fondo un tótem, su tocadiscos y un librero, entre otras cosas más. Pero lo que llama más la atención es esto, la descripción de esta foto diciendo que villanos por HBO Max. Al leer esto, tal vez muchísimos se confundan y piensen que solo será exclusivo para HBO, pero la realidad es otra, y es de que dice que estará en HBO Max, pero no aclarando que será exclusiva de la plataforma. O sea que todavía podrás verla en tu casa, en tu sofá, tranquilamente por Cartoon Network. Problema resuelto. Claro, al menos de que tampoco tengas cable. Y uno nuevo empieza. Así que bueno, todos tranquilos, ¿ok? Obviamente no soy alguna persona que trabaja en Animation Studios, ni mucho menos en Cartoon. Así que pues todo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que sea oficial, que sea, que ya esté ya confirmado. Pero, o sea, solo digo lo que para mí me es más obvio, ¿saben? Y aquí Eddie del futuro grabando a las 3 de la mañana. Y es de que, pues sí, quiero aclarar igualmente esto, y es de que este video lo grabé
hace horas antes de que saliera el nuevo teaser de, pues, de que Villanos ya se iba a estrenar este mes. Y es de que, pues sí, bueno, por si no han visto el pequeño análisis que hicimos en vivo con Lord Christian Hat, pues bueno, vayan a verlo, ya está ya pues ahí en el canal. Pero bueno, quiero igualmente aclarar de que, pues como les dije, es de que no estoy confirmando algo, porque bueno, ya están ya saliendo en todas partes de todo el crew de Villanos diciendo de que va a estar en HBO Max. Pero como les digo, no dice exactamente exclusivamente para HBO Max, aunque igualmente se puede estrenar simplemente ahí y pues en Cartoon Network no. Pero como yo creo, a lo mejor, igualmente quiero creer para los que no puedan pagar una plataforma, es de que yo digo que estaría bien que lo compartieran, ¿sabe? De que como estuvimos hablando con Lord Christian, es de que él me dijo de que a lo mejor en HBO Max iba, digamos, no iba a tener censura ni nada, mientras que en Cartoon Network iban a hacer los mismos episodios, pero con uno que otro cortecito por ahí, una pequeña censurita ahí, porque sabemos que en HBO Max, pues bueno, ahí casi no hay censura. Así que pues bueno, eso es de lo que platicamos ahí en el en vivo y así. Pero bueno, igual quería aclarar esto, porque como les digo, este video lo grabé hace horas antes de que saliera el teaser. Ya quién sabe, a lo mejor ya haga yo otro video aparte de Villanos, viendo todos los easter eggs que hay ahí en el teaser. Aunque pues bueno, como les digo, ya nos fijamos bien con Lord Christian. Pero pues sí, nada más quería aclarar esto. Ya me voy, Eddie del futuro se despide. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Y pues nada, adiós. Pero chavales, ojalá les haya gustado este mini chisme video informativo de Villanos. Ya cada vez estamos más cerca de Villanos, todos aquí con la mano arriba. ¿Quién piensa que va a salir en octubre? Yo todavía tengo fe, hay esperanza que salga en octubre, por lo menos hasta el 31 de octubre. Así que bueno, arriba la esperanza, abuelita. Pero bueno, si te gustó este video, no olvides dejar tu super duper mega chingoncísimo malvado Ingasu. Comentar, suscribirte y compartir ese video, saben que me ayudaría muchísimo eso. Si quieres que ya se estrene ya mañana Villanos, pues no olvides compartir este video a grupos de Villanos, a tu Facebook, a tus estados de WhatsApp, a tus estados de Instagram, en todas partes, para que Villanos se estrene mañana o en una hora. Así que la verdad es que les agradecería muchísimo eso. Y pues sí, igualmente, si quieren un saludo en el próximo video, no olviden comentar mi último video, se meten a mi canal, comenten mi último video, aprovecharonle, darle, lo compartir y todo eso, y así yo sabré que quieren un saludo en el próximo video. Como por ejemplo los que comentaron en el video anterior, por si no lo has visto, acerca de las polémicas que ha habido a lo largo desde que existió Villanos. Así que la verdad es que está bastante interesante. Así que un super super mega saludote para Sir Bloodhat, DJ FNAF, Black Organization, Valentín Luna, Torres Abigail, a Alice Cohen, Ariel Velázquez, Jenny Martínez, Sir Torcido, Universo DC, Merle Euforia, a Irmabel Bell, Dani Veneroso, Emily Goni, Smallman Colorado, a Fritz Flame, Kevin Gabriel, Adriel Caixba, Nieve Chicharrón y a Mob Cap G. Muchísimas gracias a todos los que comentaron, me ayuda a estar mega motivado. Y si quieren apoyar un poquito más al canal, no olviden ser parte de los miembros del canal. Ya son ya las membresías del canal, donde bueno, te puedes unir desde 20, 40, 70 y 100 pesos. 100 pesos la verdad es de que es lo máximo, estás en el top de lo chingoncísimo. Y pues la verdad es de que estarás apoyando muchísimo al canal. Igualmente tiene muchísimos beneficios ser miembro del canal, dependiendo igualmente en qué, digamos, etapa estés. Y pues obviamente podemos hacer colaboraciones, podemos hacer videos juntitos, pues muchísimas cosas chingoncísimas más siendo miembros del canal, como les digo, dependiendo en qué base estés. Y me acabo de asustar porque se soltó una puerta. Ay, me sentí bien feo. Bueno, pues sí, sean miembros, la verdad es que tener muchos beneficios. Y pues igualmente darán stickers chingosísimos de Villanos cada vez que yo haga un live o esté en algún video aquí en el canal. Y pues sí, ya para último, pues igual ya pueden suscribirse a mi canal de videojuegos, la verdad es que me ayudarían muchísimo igualmente eso, viendo todos los videos completos. Y pues sí, suscríbanse y juego videos de terror, de Marvel y juegos suculentos. Así que pues bueno, vayan y denle mucho amor también. Y pues ahora sí, sin nada que decir, chavales, igualmente si no tienes dinero, no te preocupes, puedes ver los videos completos, viendo todos los comerciales completos, y créanme, en serio, que estarían ayudando muchísimo. Así que ahora sí, sin nada más que decir, chavales, nos vemos en el próximo video. Espero que sea mañana de Villanos, ya por fin, haciendo el review de que está chingosísimo el episodio. Así que ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Por cierto, miren, el color morado está mamalón, ¿eh? Me va encantando cómo se ve el fondo. Nos vemos en el próximo video, chimichongo.
See, pimping with a hoe. Pass her to the click. $100,000 in my pocket. Now it's on my wrist.